Imagínense un mundo como el nuestro, pero poblado por animales. En él nos encontramos a Buster Moon, un koala dueño de un gran teatro que está pasando por un momento delicado, ya que es posible que se cierre. Solo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: organizar el concurso de canto más grande del mundo. Para ello intentará atraer a muchos animales que busquen convertirse en estrellas. Entre toda esa fauna de candidatos, todos ellos movidos por su pasión por la música, quedan 5 finalistas. ¿Lograrán triunfar y salvar el teatro de Buster? Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine, el programa dirigido y producido por José Ignacio Cuenca desde Hollywood, la meca del cine. Esta noche hablamos de Canta, la película de animación de los creadores de Los Minions y Gru, que llega a la pantalla grande para animar estas fiestas navideñas. Veamos ya el tráiler. ¿Preparado, grandullón? ¡Ya! ¡Totalmente preparado! Todo el mundo en esta ciudad podrá convertirse en una estrella en un concurso musical. ¡Este escenario va a explotar con mi superpoder cochino! Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her butt. ¿Estás bien? Oh, ya, muy bien, gracias. ¿Y tú? Si queréis ser estrellas y ganar 100.000 pavos, ya podéis trabajar más duro de lo que jamás hayáis trabajado en vuestra vida. Sí, eso ha sonado muy mal. ¿Dónde está Johnny? No está aquí. ¿Dónde estabas? Estaba en un ensayo. Papá, yo no quiero estar en tu banda. Quiero ser cantante. ¿Cómo he podido tener un hijo como tú? Sé cantar, pero me da mucho miedo. Venga, ten confianza. No querías entrar. Ya he vuelto. ¿Pero qué pasa aquí? No dejes que el miedo te impida hacer lo que más quieres. ¿Sabéis qué es lo mejor de tocar fondo? Que ya solo puedes ir en una dirección, y es... ¡arriba! ¡Es mi hijo, sí! Pero si no canta nada bien. Sí, ya te digo. No me puedo mover. Estoy muerta de miedo. Canta. Lo siento. ¿Por qué no estáis ensayando? Se acabó. Dicen que soy un ególatra intolerable. Y ni siquiera sé lo que significa eso. Como acaban de ver, esta película de dibujos tiene mucho ritmo y trae consigo muchas risas aseguradas. Por ello, sus creadores han elegido a un actor que se le dé bien todo: ponerse serio y hacer reír. Él es Matthew McConaughey, ganador de un Oscar y de un Globo de Oro. Presta su voz a Buster, el koala protagonista que pone en marcha el sueño de su vida, el teatro. Nuestro director ha charlado con él y nos ha confesado que doblando a este personaje se ha sentido como un niño de 8 años. Matthew, sé que has trabajado recientemente en Kubo, que también es una película de animación. ¿Qué puedes contarnos de esta nueva forma de trabajar tan solo poniendo la voz? ¿Cómo la disfrutas? Pues es la libertad que te da poder actuar como un niño de 8 años. En serio, no hay nada real alrededor. Si lo haces mal, no pasa nada. Tan solo es audio y puedes repetirlo las veces que quieras. Lo que a mí me gusta es que estemos grabando y me deje hacer cada frase en muchas versiones diferentes y luego elegir la que más nos guste. Me encanta Buster por toda su energía y positividad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Me gusta su optimismo al borde de la imaginación y todo lo que puede hacer tan solo creyendo en sí mismo. Él es un chico, bueno, un koala, perdón, que tiene que superar todos sus obstáculos, poder sobrevivir y para hacer que el espectáculo siga adelante.
A veces no nos damos cuenta ni valoramos todo lo que nuestras madres hacen por nosotros, como incluso llegar a renunciar a sus sueños. Es el caso de Rosita, una exhausta y sobrecargada mamá de 25 cerditos. Ella siempre quiso ser cantante y parece que ahora ha encontrado el valor para atreverse a intentarlo. La actriz, también ganadora de un Oscar y de un Globo de Oro, Reese Witherspoon, es la encargada de dar vida a esta estresada madre. Witherspoon nos confiesa que a la hora de cantar ha tenido algunas complicaciones. Vean por qué. Rizzi, ¿cómo ha sido tener que cantar para ti? Bueno, fue bastante bien. Hemos tenido unos productores musicales increíbles. Ellos me han ayudado un montón. Me motivaban y me dejaban repetirlo un millón de veces. Después de cantar mil veces, volvíamos a hacerlo otras mil. Y la semana siguiente yo decía, ¿podemos volver a repetirlo? Me he sentido muy cómoda al trabajar con ellos, porque no es algo fácil. Cada personaje tiene que actuar de forma diferente. No podía cantar de la misma forma cuando ya estaba contenta o cuando estaba triste, y ellos tuvieron mucha paciencia conmigo. Rizzi, creo que a todas las madres les va a encantar el personaje de Rosita, ¿verdad? Sí, creo que ella a veces interpreta el papel de la mamá invisible, porque nadie se fija en ella ni le dedica tiempo. Nadie se da cuenta de que ella tiene una canción en su corazón. Al final, hay un momento precioso cuando su marido sube al escenario y la besa. Creo que todas las madres podrán sentirse identificadas y también creo que los niños, especialmente, van a darse cuenta de que sus mamás son personas reales y que también tienen sus propios sueños. Buster, ¿a dónde vas? And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah. Yo... ¿Crees que podrías cantar así, con público de verdad? No lo sé, pero quiero intentarlo. Bien. Porque yo quiero ver... Otro de los protagonistas animados que quieren convertirse en estrellas es Johnny, un joven gorila, rapero, hijo de un famoso y poderoso jefe criminal. Él cree que cantar le ayudará a escapar de los pasos delincuentes de su familia. ¿Quién es la voz de este personaje tan gamberro? Pues él es el joven actor inglés Taron Egerton. Él mismo nos cuenta lo divertido que ha sido el proceso de doblaje y trabajar con todo el equipo. Debe de ser muy divertido hacer esto, ¿no? Sí, fue genial. El director me dijo, Taron, yo siempre te he imaginado como un gran gorila. ¿Qué te parece? Y yo dije, claro, venga, por supuesto, lo haré. Hay otro personaje que hace del padre de Johnny y que tiene una voz muy grave porque es muy grande. Me llevo muy bien con él. Hemos hecho muchas migas y ha sido muy divertido doblar juntos. Nos lo hemos pasado genial. Supongo que el trabajo de doblar a un personaje es una experiencia muy libre. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es libre, en el sentido en el que, por ejemplo, no te tienes que preocupar por tu aspecto y también porque tú no tienes toda la responsabilidad de ese personaje. Te lo repartes con los programadores y los diseñadores. Ellos dan vida al personaje tanto como los dobladores. Por lo que a mí me gusta este tipo de colaboración y esa experiencia que hace que muchos nos pongamos a trabajar en la misma dirección para conseguir algo. Es como algo mágico porque nadie trabaja solo. Yo paso de cantar esto. ¿Cómo no te gusta? Eres mujer y adolescente. Esta canción está hecha para ti. ¡Guau! Es como si pudieras ver dentro de mi minúscula mente. ¿A que sí, eh? Solo tienes que añadirle unos pasos y un poquito de... Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. ¡Dale, caña! Ah, ¿dice así? Try to chase me, but here's my... ¡Sí! ¡Lo llevas en la sangre! Seguramente hay una voz que les parezca más familiar que las demás. Quizás porque ya la han escuchado cantar antes con canciones, con Should Be Nas o Dear No One. Es la voz de Tori Kelly, la joven californiana que se ha hecho cantante gracias a YouTube. Se convierte ahora en Mina, una tímida elefanta adolescente que padece mucho miedo escénico.
Kelly nos habla de las diferencias entre cantar en un escenario y cantar para una película. Kelly, ¿cómo ha sido para ti toda esta experiencia de prestar tu voz a un personaje animado? Ha sido algo totalmente nuevo para mí, pero al mismo tiempo es muy parecido a lo que hago normalmente, que es cantar en un estudio de grabación. Por lo que por una parte me he sentido como en casa y por otra ha sido como, ¡oh, estoy en una película! ¡Esto es una pasada! Ha habido muchos momentos en los que estuve muy emocionada y tenía que parar para pellizcarme y decir, sí, esto está siendo real. Tu personaje, Mina, es como el corazón de la película. ¿Cómo la ves tú? Es una tímida y encantadora adolescente a la que le encanta cantar y tiene un pánico escénico terrible. Y creo que a lo largo de la película vemos cómo su personalidad crece y no deja que sus miedos limiten lo que quiere hacer. Para mí, esto es precisamente la clave de toda la película. Mires el personaje que mires, te das cuenta que todos luchan y se superan a sí mismos para lograr lo que quieren. Whatever character you relate to the most, that's really what you're seeing is all of them overcome these different fears that they have. ¿Esta birria? ¿Cómo te atreves? ¡Que sepas que he estudiado música en el conservatorio! Lo siento, es todo lo que llevo encima. ¡Ah, no me digas! Ah. A ver, demuéstramelo. ¿Qué? ¡Vacíate los bolsillos! ¿Lo ves? Veamos qué tienes por aquí. Estoy buscando... ¿Qué fumas con esto? ¡Es mi inhalador! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Lo habéis visto? ¡Todos lo habéis visto! ¡El mono ha mentido! ¡Se me olvidaba que tenía eso! ¡Y la próxima vez métete con alguien de tu tamaño! ¡Abusón! Hoy, 22 de diciembre, llega a nuestros cines Canta, la película más esperada por pequeños y mayores. No se la pierdan porque dicen que esta comedia musical promete ayudar a buscar la estrella que todos llevamos dentro. Nosotros volvemos la semana que viene con Belleza Oculta. No duden que tienen otra cita con José Ignacio Cuenca y con Vivir de Cine este viernes a la 1 en Radio Intereconomía. Hasta entonces, ¡vivan de cine! No, no es por eso. ¿Y por qué has decidido entrar esta noche? Intento arreglar mi cabeza. Howard es un hombre brillante. No es solo nuestro jefe, es nuestro amigo. Ha perdido a su hija. Y ahora le da igual perder todo lo demás. Tal vez sea lo más raro que he visto en mi vida. Escribe cartas. ¿A quién? Howard no escribe a personas, escribe a cosas. Al tiempo, al amor, a la muerte. Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos. No, es una especie de terapia. Vas a pensar que estoy loco. He estado teniendo conversaciones. La muerte ha sido la primera. Ella me abordó en el parque para perros. Un placer, estoy segura. Así que la muerte es una chica. La muerte es una mujer blanca de edad avanzada. ¿Te acuerdas de mí? Soy el tiempo. Me has escrito porque me necesitas. ¿Howard? Pregúntale. Adelante, pregúntale si me ve. Estaba justo aquí. ¿Y se te apareció sin más? Soy el amor. Y soy el tejido de la vida. Está empezando a pasarte algo. ¿Howard? No sé qué hacer para ayudarte. ¿Y si el amor, la muerte y el tiempo intentaran ayudarte? Tienes que hablar con ellos, Howard. Cuestiónales, pero habla con ellos. De todo. Te oía en su voz cuando se reía. Me rompiste el corazón. Estaba ahí en su risa, pero también estoy aquí ahora en tu dolor. Está buscando respuestas en el cosmos. Está oculta. La belleza colateral es la profunda conexión con todo. Y si lo acepta, a lo mejor puede volver a vivir. ¿Has venido a por mí? No, Howard. He venido a coger la línea F contigo. Now, everybody, do it.